soy del campo, amigo mío. Si me borrara el viento. Franco död. Dödsbudet meddelades i morse av den spanska radion och den officiella nyhetsbyrån Siffra. 20 minuter i fem avled generalen av hjärtstillestånd. Franco är död! Franco är död! Va? Ja, Franco är död. De sa det på radion alldeles nyss. Nej. Ja, Franco är död. Otroligt. Yes. Nej, Franco är död. Al ver esta secuencia inicial de la película Juntos, de Lucas Moodysson, uno se pregunta, ¿por qué era tan relevante para los suecos el destino de España a mitad de los años 70? En parte, era evidente, porque se trataba de la última dictadura que sobrevivía en Europa tras la caída de Salazar en Portugal. Un disparate cronológico y geográfico que asombraba en todas partes del mundo, incluido el mítico programa de humor norteamericano Saturday Night Live, donde Franco era una imagen fetiche en sus mofas. Well, after a long illness, Generalísimo Francisco Franco died Wednesday. Pero para entender cómo se involucraron emocionalmente los suecos con la política española, resulta necesario retroceder unos años, hasta la década de los 60. ¡Viva Escandinavia! España se empieza a transformar en una potencia turística, convirtiendo esa industria en su mejor músculo económico a partir de entonces. Man åker ju dit för vad att vila, vad ska man inte blanda in politiken i det? Skäms du inte över att åka ner till en diktaturstat? Om jag skäms för att åka ner? Ja, nej, skäms. Absolut inte. Jag har varit ute och firat semester och inte prata politik. Jag anser att det finns vissa diktaturtendenser i Sverige också eftersom en whisky kostar 50 kronor här alltså. Pero los turistas con conciencia, que proceden de un país socialdemócrata, comienzan a interesarse también por la represión franquista dentro de España. En enero de 1964, editado por la revista cultural Clarté, adscrita a los movimientos izquierdistas, aparece en Suecia un disco con canciones que llamaron De la Resistencia Española. Las ilustraciones de portada eran obra del pintor exiliado José Ortega y venían sugeridas por una de las canciones del disco titulada Los Gallos. La imagen de un gallo rojo tras los barrotes de una cárcel se enfrentaba a la de un gallo negro que parecía inspirado por el obispo de Toledo, que años antes había bendecido bajo palio al dictador.
Las letras de las canciones aparecían en un cuadernillo interior traducidas al sueco y enmarcadas entre dos reproducciones de grabados de Ortega y los del artista Agustín Ibarrola, entonces preso en España por su afiliación comunista. En el texto de contraportada se hablaba de las huelgas de mineros en Asturias, de las torturas del régimen y de las recientes ejecuciones franquistas de Delgado y Granados o el dirigente comunista Julián Grimau. El texto lo firmaba quien era entonces un joven activista afiliado al Partido Comunista Sueco, Skold Peter Mathis. Solo tras la muerte de Franco se reeditó el disco en Suecia y aquellas canciones, que muchos creían composiciones populares, aparecían por fin firmadas por su autor, José Antonio Sánchez Ferlosio. Fue por entonces, en un programa de la televisión sueca llamado Amanece al Mañana, emitido en 1977, cuando por primera vez los suecos pusieron cara al cantante cuya voz y cuyas canciones también conocían. José Antonio Sánchez Ferlosio, Chicho för sina vänner. Era el cuarto. La terraza era deliciosa, en verano se estaba muy bien. Y no sé lo que me encontraré por dentro, la verdad. Bueno, esto sí sigue igual. O sea, lo han puesto por fuera. ¿Se puede? Sí, sí. ¡Uf! ¡Qué cambios! ¡Qué cambios! ¡Hola! ¿Cómo estás? Encantada. Encantada, soy Ana. Raquel. Encantada. ¡Qué cambios! ¡Qué barbaridad! Talle de taca, talle de punta, canta bona las horas juntas, tira los pagos, tira la cera, buenasera, buenasera. Nos conocimos estudiando en el Liceo Italiano, donde Chicho llegó de rebote, rebotado del Ramiro de Maeztu, porque parece que hacía muchas barbaridades, no sé. La última sí que sé que fue subirse a un caballo que había ahí en el Ramiro y dar un mitin imitando la voz de Franco. Y con eso ya en el Ramiro no pudieron. No pudieron tolerarlo, porque el mitin estaba teniendo éxito, además. Ya hablaremos mañana. Ahora vete a la cama. Ten paciencia con él. Entre todos alguno había de salir rebelde. Pero en el fondo es bueno. Ya sé, pero de alguna manera hay que castigarle. A Chicho lo habían detenido por una denuncia por blasfemia del colegio que está pegado a su casa de la calle Guadalquivir, ¿no? Eso lo puede contar Ana, que lo vivió en primera persona. Entonces había pasado unos días ya en Carabanchel por una denuncia de los del colegio, de algún cura, creo. Chicho y Chema eran muy amigos desde siempre y salieron de casa y uno le puso la mano en el hombro al otro. Y los dos chicos del Colegio Maravillas empezaron a insultarles y a llamarles maricones. Cosa muy normal en aquella época. Total, que parece ser que uno de esos chicos tenía un padre juez. Los empapelaron y acabaron en la cárcel 3 meses, los dos. Porque dijeron, me cago en la hostia. Se volvieron indignados y dijeron, me cago en la hostia ya en un determinado momento. Pues eso les llevó a la cárcel. Talle de taca, talle de punta, canta bona las horas juntas, tira los pagos, tira la cera, buena cera, buena cera. Yo estaba en una clase por encima de él, porque él además llegaba sin el conocimiento quizás suficiente del italiano. Y bueno, duró muy poco de todas formas allí también, ¿eh? O sea que Chicho, los estudios de Chicho, Chicho era muy saltimbanque. Porque lo echaban, no por otra cosa. Tenía ascendencia italiana, ¿no? La madre era italiana, Liviana, famosa Liviana, otro personaje extraordinario, Liviana, sí, claro, sí, sí. Y el italiano, hombre,
Ana Guardiola, su mujer, también era italiana. Una vez estaba un día haciendo lectura sobre los nazaríes y tal, y descubrió que una de las últimas familias judías de Granada en convertirse, se convirtieron para no ser expulsados por los reyes católicos, eran los mazas. Entonces, bueno, es evidente que tenemos, o que te, vamos, yo tengo por lo que me toca, por sobrino, pero él era, vamos, judío, con la nariz incluso aquilina de prestamista, ¿no? Y esta mezcla de judío e italiano es Chicho, o sea, el ingenio, digamos, verbal judío con las palabras y luego el canto y el talento para la melodía que le viene de Italia, ¿no? Chicho sabía estornelli romanos porque había estado en Roma y tenía, y su madre era italiana, y le gustaban mucho los estornelli. Los estornelli romanos son coplas satíricas que tienen, el cantor se recrea mucho sobre una sola vocal, ¿no? Llore de voce. Y a lo mejor está hace un melismeo así muy casi arábigo, ¿no? Tenía buena voz y simpatía. Era muy simpática a todo el mundo. Lo querían mucho, trataron muy bien. Él nunca dio clases de canto ni de guitarra, ¿no? Él vivía de los dones que le había dado la madre naturaleza. Mi padre siempre decía, Javier Pradera decía que Chicho era un príncipe del Renacimiento, tocado por la gracia. Me dan ustedes envidia, créanme, vivir en este remanso. Y ya quedan pocos en el mundo, tiene usted razón, aprovechenlo. Si supieran cuántos echa de menos. Durante el tiempo que estuvo en Salamanca, creo que una cosa fundamental para él fue que todos aquellos hispanoamericanos que convivían con nosotros vinieron con tocadiscos y vinieron con discos. Después de haber estado en Salamanca un año, vino a Madrid y se matriculó en filosofía. Supongo que sin la menor intención de estudiar nada, pero se matriculó. Supongo que era por cumplir con la familia, tenía que hacer algo. Bueno, pues matrículate en algo que te guste. Se matriculó en filosofía y, bueno, lo cual es que luego el bar de filosofía se convirtió en el centro de actividades de Chicho, ¿no? Éramos un grupo que estábamos todo el santo día en el bar de la Facultad de Letras. Y allí empezó toda la historia de las canciones de Chicho. Allí es cuando Chicho se convirtió en lo que llegaría a ser, en un cantautor, que es lo que fundamentalmente fue a lo largo, en fin, de la mayor parte de su vida. En la facultad, en la universidad, empezó a componer sobre la marcha, sobre cosas que pasaban. Él lo hacía todo como de momento. 1938, rey Estévez Leopoldo, el primero para África. De los mozos sorteados, 10.000 quedarán en la península y 2.000 marcharán a Canarias, Ceuta, Melilla, Ifni y Sahara, vistiendo el honroso uniforme con el que pronto les veremos desfilar marcialmente en las efemérides importantes de la nación. En que la patria es fusil y una bandera, mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra, mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparan a la lucha en contra de los obreros. Mal rayo me parta a mí si ataco a mis compañeros. La guerra que tanto temen no viene del extranjero, son huelgas igual que aquellas que lograron los mineros. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Mi primera impresión es que estaba delante de un cronopio. En fin, esa categoría, ese tipo de personas que elaboró Julio Cortázar. Nunca son completamente seres humanos,
con esas conductas especiales de los cronopios, que son un poco la conducta del poeta, la conducta de la social, del hombre que vive un poco al margen de las cosas. Chicho era un tipo extravagante, ocurrente, chispeante, imprevisible absolutamente. Un muchacho al que sobre todo le gustaba cantar y tocar la guitarra. Claro, Chicho era un caso raro porque ya tenían a su hijo, a Marquitos, era un crío pequeño, y entonces venían a la facultad con el hijo, venían Chicho, Ana y el niño. Efectivamente, cuando yo llegué aquella primera tarde en la cual conocí a Chicho, a Ana Guardione y a Marquitos. Marquitos era pues poco menos que un bebé. Antes que el interés por la política, tuvimos el interés, creo yo recordar, por los cambios sociales. Te quiero decir, por las costumbres, por la falta de libertad para vivir. Es decir, el interés, pues, porque no nos pusieran límites a nuestra actividad, porque pudiéramos hacer lo que nos diera la gana. Eso es la palabra. Entrar, salir, tener las relaciones que quisiéramos, no estar atados a un molde, que era lo que había entonces, ¿no? Y luego influyó mucho nuestro cuñado Javier Pradera, que entonces era del Partido Comunista. Y claro, entre una cosa y otra, un día se despertó Chicho y dice: yo creo que voy a tomar una determinación. Digo, y le dije yo, a ver si es la misma que tengo yo pensada. Y dijo: entrar en el Partido Comunista. Dije: exacto. En el otoño de 1960, de repente me llama Javier Pradera para decirme que su cuñado, Chicho, un chico jovencito, debía tener en aquella época 20 años más o menos, estaba matriculado en la Facultad de Letras, nunca llegó a terminar la carrera, que quería entrar al Partido Comunista y que fuera yo a verle y que le sirviera de agente. Los periódicos de Franco son bastante lamentables. Dicen que los comunistas somos seres despreciables, somos seres despreciables. No se dan cuenta cuánto hemos mejorado desde el 40. ¿Qué pasaba? Que estaba muy activada la universidad, y que cuando la universidad decaía en su activación, siempre Carrero Blanco encontraba el incentivo preciso para activar otra vez a los estudiantes. Era realmente inmejorable. Alguna vez vino a clase, yo me acuerdo que vino a clase una vez por lo menos, pero a montar una mini manifestación dentro del aula. Llegabas a la universitaria y veías ya desde el Parque del Oeste que estaban los caballos de la Policía Armada. Y ya, claro, ya te ponías a tono, comprendiendo, porque te dabas cuenta lo que estaba ahí. Tiene razón el jefe, esta vez se ha armado una buena. Aquí no nos cuentan ni la mitad. Para que no nos pongamos nerviosos, hombre, miran por nuestra salud. La manera de dar las noticias era siempre del revés. Por ejemplo, las huelgas de Asturias, años 62-63. Pues entonces no se informaba de las huelgas. El titular que aparecía en los periódicos es de este tenor: los mineros asturianos vuelven al trabajo. Y claro, un lector decía: oiga, ¿y cuándo dejaron de ir? Porque yo esa noticia de que ha habido una huelga nunca la he leído, nunca me la han dado. ¡Atención! ¡Mucha atención! He bajado a las profundidades de esta mina, mis queridos trabajadores, para poder confraternizar con todos vosotros, porque yo afirmo que el patrono y el obrero han de ser buenos amiguitos para que el negocio del patrono vaya viento en popa. Yo soy un trabajador como vosotros, con corbata y un poco más de dinero, pero un sencillo trabajador. Y si yo no tengo inconveniente de chuflar una sardana mientras hago anotaciones en el libro mayor, tampoco debéis tenerlo vosotros en cantar un fandango mientras arreáis con el pico. ¡Bravo! ¡Es usted un genio! Las huelgas nuestras no eran nada comparadas con las huelgas gordas eran las de los mineros asturianos fundamentalmente, ¿no? Hay una...
con coplas en la universidad, a las que fuera en el exterior, y se iba añadiendo gente. Y entonces ya empezaron a ser más peligrosas porque entonces empezó la policía a llegar. Incluso hay una que no sé si recordáis, que decía algo así como un aviso a los cantores, déjenlo para otro día, que parece que ahí vienen coches de la policía. Lo que pasa es que no las cantaban en... Las cantaban en auditorios improvisados de amigos y cosas así, grupos y a veces actos que se hacían en la universidad, porque nosotros salimos, Jesús Munárriz y yo y otras personas, con las guitarras por las facultades cantando y ya venía la policía, pues nos íbamos y se acabó. No sé exactamente si fue ya en 1961 o todavía en el otoño de 1960, pero en fin, en esos meses pues llegamos una mañana a la facultad, prontito, a las 9 de la mañana, y habían detenido a Miguel Boyer, el que llegaría a ser ministro de Hacienda con el Partido Socialista, y que se casó con la Preisler, etcétera, etcétera, y a otro chico de físicas, que creo que se llamaba Miguel Ángel Álvarez o García o algo así, que eran socialistas. Cosa rarísima, porque en aquella época socialistas había muy poquitos en la facultad. Los que estábamos inscritos en alguna organización revolucionaria, pues éramos todos del Partido Comunista, ¿no? Con esa excusa, digamos, pues hicimos unas coplas que aludían a ellos, que nos metíamos con la policía, con el decano, tal, 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 y al día siguiente con un grupo de chicas que llevaban una manta y íbamos recogiendo dinero. Entonces primero salimos a la puerta de la facultad a cantarlas allí en la puerta, luego pasamos a Derecho, luego pasamos a Medicina, a Farmacia, no sé dónde. Se nos empezó a unir la gente, empezó a salir gente de Derecho, cada vez más personas, y de repente nos encontrábamos encabezando pues una comitiva de 2.000 personas que nos seguían, con Chicho como un trovador, como un bardo de los tiempos antiguos, encabezando la comitiva, y entonces ya decidimos avanzar hacia la ciudad. Y efectivamente nos dejaron avanzar tranquilamente, sin la policía no hizo nada, hasta que llegamos al Arco de Triunfo. Los estudiantes dicen que el pobre Fraga no es el de antes. La policía había estado todo el tiempo, la policía de paisano, había estado controlándonos de cerca, pero nos había dejado, ¿no? Entonces ya cuando subimos a los autobuses, ya vinieron a por nosotros, ¿no? Íbamos en un autobús, que era el de la universidad, que acababa en Moncloa, en Alberto Aguilera, y entonces tenía una parada en el Arco de Triunfo, y ahí en la parada del Arco de Triunfo me bajé yo con la guitarra y con una de las chicas, que era Demetria Chamorro, que ha acabado siendo la mujer del hermano de Chito, de Rafael. Entonces nos bajamos los dos, ella con la guitarra, y bueno, paró un coche de la policía, me trincaron a mí, y a ella la dejaron con la guitarra, ¿no? Entonces a mí me subieron al coche y dijeron por la radio interna, dijeron, ya tenemos a la Traviata, vamos a por Rigoletto. Rigoletto era Chicho, claro, que había seguido en el autobús. Y entonces, cuando llegamos a la parada final, pues... En cuanto se bajó Chicho, lo trincaron. The dreaded Puerta del Sol prison in the heart of town, currently familiar to an asserted 6,000 political prisoners. La parte que daba a la fachada a la Puerta del Sol era de una dignidad, alfombrado, unas escaleras, y luego se atravesaban unos patios sucios y pasabas a otras escaleras pequeñitas que te producían, ya antes de llegar al sitio de la brigada social, ya llegabas asustado. No tenía miedo a los políticos, sobre todo no le tenía miedo a la policía. Era muy valiente, sorprendentemente, porque era delgadito, era poca cosa. Que era el grupo, quién lo formaba, qué decía el panfleto, por qué lo habíamos hecho, en fin, y lo del confesionario, cuántas veces, hijo mío, pues eso era un poco el interrogatorio. En la policía, a quien le tratara de tú, le trataba de tú, porque la policía siempre te trata de tú para mantenerte por debajo, ¿no? Y él, fuera quien fuera, y yo lo copié de él, a quien nos trataba de tú, de tú. Yo creo que la esencia de Chicho como ser humano y como cantor y como artista es la defensa de la dignidad personal, que pasaba también, por ejemplo, por, eso lo comentaba con Alberto Pérez, por no darte el coñazo con sus problemas personales. Cuando iba Chicho, se llenaba su interrogatorio de policías, porque les debía divertir. Y entonces uno
Le di un par de sopapos y la reacción de Chicho fue, mirando a los otros, a todos los demás, dijo, se ha enfadado. Se ha enfadado por el policía que le había pegado. Y creo que salían tapándose para no reírse directamente, abiertamente, que se salían de del cuarto ese todos los policías muertos de risa. Y entonces, claro, empezó a echar un sermoncillo de esos. A Chicho, parece mentira, siendo usted hijo de quién es. ¿Cómo se meten estos líos? A ustedes les engañan los comunistas, tal, 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 tal. Bueno. Y nos soltaron. La verdad es que la cosa se quedó en eso porque, pues, por ser quien era Chicho, claro. Se llamaba José Antonio, por José Antonio Primo de Rivera, Julio, por Julio Ruiz de Alda, y Onésimo, por Onésimo Redondo. O sea, la falange en pleno. Y con el padre que tenía, y en fin, no podían haberle puesto otros nombres más eficaces para estar en contra. Nosotros eso lo vivíamos como natural, ¿no? Porque era la reacción del hijo frente a los padres, ¿no? O sea, que era una rebeldía natural, es decir, los padres han sido unos fascistas, pero los hijos ya se han dado cuenta y ahora han despertado y ahora son como nosotros. Además, ¿no? Toda la doctrina del partido entonces era esa. ¿Cómo puede ser que un hijo de Martín Alonso o que un hijo de no sé quién, o que un... Pero bueno, Pradera, cuyo abuelo era, digamos, pieza fundamental del tradicionalismo y que lo habían fusilado los rojos. Y ahora resulta que Pradera no sale de la acera de enfrente. Esto les organizaba un lío mental enorme, ¿no? Franco se contaba una historia que tenía un ministro del aire, me parece que era, cuyo hijo era miembro del partido. Sí. Y este ministro parece que en una reunión se contaba, no sé si será verdad, había dicho, excelencia, es que yo, hijo, eso sucede en las mejores familias, le había contestado el gallego. Lo que Rafael Sánchez Mazas significa en nuestro orden político, lo que representa en nuestro desorden literario, en el mundo de la cultura y el arte. Don Rafael tenía esa originalidad que transmitió a la familia. Lo que pasa es que era el carné número 3 de Falange, ¿no? Y era el inventor de el cara al sol, de una parte del cara al sol. Era uno de los suministradores de retórica de la Falange y de todo esto, ¿no? Así me restituyo al servicio de España y de su caudillo victorioso, a la hermandad de la Santa Falange. La camisa azul de Falange, eso lo había puesto él, el Arriba España, que lo había copiado de los vascos, porque él venía de Bilbao, en fin, bueno. Vamos, de los vascos del Gora, pues entonces dijo arriba, ¿no? Arriba, en vez de viva, vamos a decir arriba, ¿no? Todo eso eran cosas del padre. Mi suegra decía que la idea de lo del cara al sol era de ella. Que lo de la camisa y la camisa nueva o no... Que eso había sido idea de ella. Yo no lo sé, no lo puedo confirmar, vamos. Un ministro sin cartera, al que, como sabes, hacía unas cosas estrafalarias. Por ejemplo, no iba a los consejos de ministros. Le mandó Franco una invitación para un convite, para un banquete, pero como hacía siempre Franco, y pues con mes y medio de antelación, una cosa así. Y entonces me llamó y me dijo, mira la respuesta que tengo para Franco. Y me leyó una carta donde decía, señor jefe de la Casa Civil, excelentísimo señor, ruego me disculpe con su excelencia respecto del banquete del día tal, 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 con mes y medio de antelación, porque él la mandó a renglón seguido, al correo siguiente. Dice, ruego me disculpe con su excelencia por no asistir, por encontrarme convaleciente de ligera indisposición. Después de 3 o 4 ausencias no justificadas, Franco dijo que le quitaran la silla. Y un día que fue, pues ya no tenía silla
y se acabó. ¿Qué escribía mi abuela? Cuando mi padre era muy joven, mi padre era hijo único, iba escribiendo mi abuela en limpio todas las poesías de mi padre. Depositó la aurora entre las rosas, líquidas perlas, besos seductores, que Febo destruyó con sus ardores al salir de entre nubes vaporosas. Es increíble esto a los 14 años. Sí, mi padre era muy buen poeta. Llegarás por los calveros que se ven por la ventana, señora blanca y lejana de todos los caballeros. Cuando Rafael padre cayó enfermo, ya muy grave, estuvimos haciendo un turno para cuidarle. Y el turno más largo fue el nuestro, quizás porque mi suegro nos prefería, porque éramos más jóvenes, no sé por qué. Pero nos prefería y estuvimos hasta el momento de su muerte con él, desde que cayó enfermo en Gandía. Hay una foto que es el funeral de don Rafael Sánchez Mazas en Los Jerónimos, y que vemos a mi padre. Luego está Máximo Sánchez Ferlosio, al que llamamos Mino. Luego está Marta, la hija de Rafael, y Chicho dice, ¿por qué está Marta y no está Rafael? Porque Rafael no se hablaba con doña Liliana en aquella época. Entonces, esas épocas yo creo que las han tenido todos los hermanos, porque doña Liliana era un ser bastante peculiar. Muerte, señora inmortal de todos los caballeros. Siempre nos llevamos todos muy bien con él, ¿eh? Pues sí, habría, a lo mejor habría alguna discusión, pero no recuerdo ninguna, la verdad. Bromas sí nos hacía a veces. Por ejemplo, unas veces de broma nos dijo, vosotros es que sois unas ratas rojas. Soy un hombre. Me acuerdo de una vez que estábamos en su casa, hizo una tortilla, vamos a comer, y me dijo, es la primera vez que voy a comer una tortilla con el mismo tenedor de batir los huevos. Claro, era chico de casa bien, entonces nunca había hecho una cosa tan de andar por casa, ¿no? Esta casa era un poco la casa de Tocamerroque. Porque, claro, todos los amigos eran jóvenes como nosotros, pero no todos tenían casa.
Y entonces aquí se celebraban reuniones de todo tipo. Estábamos hasta las tantas de la noche hablando de todo, de política, de literatura, de chorradas, de todo. Estábamos todo el día metidos en su casa y allí pasábamos horas y horas y días y con la guitarra pues todo el mundo, todo el día pegándole y probando, ¿no? El cabrón estaba todo el día cantando. Cantaba no solamente cuando se sentaba, digamos, a cantar con amigos y tal, estas escenas de hoguera con la matanza, sino que cantaba a capela a todas horas, incluso cuando no estaba con la guitarra, porque fundamentalmente Chicho es un cantante, no es un guitarrista. Corazón apasionado, disimula tu tristeza. Disimula tu tristeza, corazón apasionado. El que nace desgraciado, desde la cuna comienza. Desde la cuna comienza a vivir amenazado. Eran épocas en que había mucha gente que se sentía perseguida o que tenía miedo. Y Chicho inventó en un determinado momento un sistema para que cualquiera que tuviera necesidad de refugiarse pudiera entrar en esta casa. Y es que le puso no sé qué aparato a la puerta de servicio por detrás, que simplemente con acercar algo metálico o incluso el papel de un paquete de tabaco plateado, hacía ¡clas! Y se entraba directamente en la casa. Ideas de Chicho. En la familia se las llamaba directamente chichadas. Los comunistas no tenían sensibilidad para más cosas que para el franquismo. Nada más. Se nos ocurrió preguntar, sobre todo a Gabriela, a mi cuñada y a mí, bueno, ¿y qué podemos empezar a hacer? Bueno, la respuesta fue de traca. Nos dicen, no, pues podíais hacer labores de punto, de ganchillo. Digo, ¿cómo? ¿Qué dices? ¿Y para qué? Dice, no, para vender entre nosotros, entre la gente que se podríamos vender entre nosotros mismos, el partido, gente allegada y tal. Mi cuñada Gabriela y yo, que estábamos locas de atar las dos, se nos ocurrió organizar una manifestación de mujeres que no había habido nunca. Ah, pues nos gustó la idea, nos pusimos a ello, empezamos a hacer una octavilla a máquina. Ella me dictaba ello. Hicimos como 5.000 octavillas a máquina con copias de 10 en 10. Luego se ha dicho que lo organizó el Partido Comunista. No, lo organizamos nosotras, porque éramos dos locas. Total, que el Partido Comunista descubrió que las mujeres podíamos hacer algo. Lo descubrió. Y entonces vinieron aquí a verme el tanque y Julián Grimau. Estaba, no sé si en París, y no tenía por qué volver. Vino porque quería contribuir a la lucha o porque sentía que su puesto estaba en España y bueno, pues fue espeluznante, ¿no? Este hombre tuvo muy mala suerte. Si se leen las cosas de Semprún, por ejemplo, pues claro, Semprún no había hecho la guerra porque era muy joven, pero había hecho la guerra, la resistencia, había estado en el campo de concentración, tal, 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 y luego cuando andaba por aquí pasaba inadvertido porque era un tipo con muy buena facha, con muy buena planta, que vestía la última moda de París y que era capaz de hacer una cita clandestina en el bar del Palace, por ejemplo, cosa que la policía pues no le entraba en su planteamiento, ¿no? Y yo creo que Grimau, pues que era un hombre modesto, tal, pues era una presa más fácil, ¿no? Jorge Semprún se exponía mucho. De hecho, creo que llegó a visitar a mi padre en el castillo de Alcalá de Henares disfrazado. Es decir, era muy Errol Flynn, ¿sabes? De arriesgarse, pero sabiendo lo que hacía. Y, en cambio, Julián Grimau era descuidado. El día que lo detuvieron,
cuando se iba me dijo, tengo que ir a la plaza de Manuel Becerra, ¿qué puedo coger? Y dije, hombre, aquí mismo en Joaquín Costa pasa el 12. Dice, ¿pero dónde? Y tal, y dije, yo te acompaño. Cuando aquella tarde sale de casa de Chicho, había ignorado todos los protocolos que le había dado el partido. O porque se relajó, o porque no entendía hasta qué punto estaba corriendo peligro. De vez en cuando el régimen se sentía obligado a producir un escarmiento, atribuyéndole cosas de 40 años antes, que además no eran verdad, juzgado por un consejo de guerra. Era todo absolutamente brutal y tremendo, ¿no? Vino este señor Carl Staff con un señor bajo, regordete, muy, muy colorado, que era Santiago Álvarez, miembro del Comité Ejecutivo del Partido Comunista de España. Yo creo que era el primer comunista español que veía. Había sido comisario durante la guerra, en fin. Vienen porque este señor venía a hacer campaña para salvar la vida a Julián Grimau, que estaba amenazado de muerte. Y el Partido Comunista, claro, era la Comintern, era la Internacional Comunista. Entonces, si había que pedir ayuda a Francia, pues con Julián Grimau avisaban a Francia, oye, que quieren matar a Grimau, y montaban una manifestación de 500.000 de personas en París, ¿no? Lo que nos pidió este hombre, Santiago Álvarez, fue que le ayudáramos a difundir esto para que hubiera una protesta y que se impidiera la pena de muerte para Julián Grimau. Nosotros hablamos con diferentes amigos de la prensa, especialmente Manders Engmark. Él trabajaba en la página cultural de un vespertino, Expressen, que era entonces el periódico más grande de Escandinavia. Y este hombre, cuando yo le cuento la historia, me dice, pero ¿de verdad hay tortura en las cárceles? Esto es lo que me dicen. Al día siguiente salió el periódico Expressen, tú lo conocerás, con unas letras, las más grandes que yo había visto nunca, tortir. No pensábamos que el régimen fuera a llegar tan lejos con un antiguo enemigo que después de todo no había hecho luego nuevas cosas. ¿Me entiendes? Y realmente nos sorprendió. O sea, cuando mataron a Grimau fue un golpe muy grande para todos. No comprendíamos que se pudiera ejecutar a una persona porque debido al terror que había imperado en los años anteriores, nadie se había atrevido a moverse. Y en consecuencia no sabíamos todavía que el régimen realmente ejecutaba sin ningún problema. Je tiens à déclarer solennellement que l'assassinat de mon mari est un acte politique et de vengeance et de haine du général Franco. El 20 de abril del 63, cuando supimos la noticia, fue una noticia horrorosa. Ese mismo día pedimos el ingreso en el partido. La balada de Julián Grimau, sin duda, es de las tristes. Pero es tan triste que ni siquiera hay rebeldía, ¿sabes? No hay lo que hay en los gallos de pelea y tal, ¿no? Entonces nos reunimos aquí y esa misma noche Chicho hizo esa canción, compuso esa canción. Es la única de la que puedo dar una... Vamos, la fecha exacta. He conocido el crimen una mañana. Color tiene mi pena de sangre humana. Solo nubes y plomo lo presenciaron. Julián Grimau, hermano, te asesinaron. Julián Grimau, hermano, te asesinaron. Ya no nace en la tierra ni un pensamiento que no lleve esta pena dentro del cuerpo. Del dolor de mi pueblo nace mi canto. Cuerdas de mi guitarra sois compañeras de nuestro llanto. Cuerdas de mi guitarra sois compañeras de nuestro llanto. Malditos los que viven de la venganza.
mientras mueren los pueblos por la esperanza. Silencio de mi tierra, qué amargo suenas. Las piedras del camino hoy sangre llevan, las piedras del camino hoy sangre llevan. Nacerá trigo joven entre besanas, las razones de nuevo pisoteadas, pero a pesar de todo, yo sé que un día tú estarás con nosotros como querías, como querías. Tú estarás con nosotros como querías, como querías. Un Grundig, que era lo último, lo mejor en aquella época. Era un magnetofón Ingrad, esto es un magnetofón primitivo, así que había con los dos rollos, ¿no?, donde se grabó. Es un Tandberg, aparato noruego. En aquella época era de lo mejor que había. Con ese se hizo la cinta de Chicho Sánchez Ferlosio. Chicho Seven and a Half, yes, yes. Se dieron unas circunstancias muy concretas en ese momento que focalizaban en España el interés, que fueron las huelgas de mineros asturianos y que fue sobre todo, que se fue el gran detonante, la ejecución de Julián Grimau. De Grimau fue otro aglutinante extraordinario, sí, sí. Claro, nos dio también una... Hombre, lamentablemente, porque le costó la vida a un hombre, pero nos dio una proyección internacional que luego, hombre, se tradujo en una intensificación de la lucha antifranquista. Manifestaciones delante de la Embajada Española, se publicaron artículos en toda la prensa, etc. Entonces, todo eso fue focalizando la atención de este tipo de grupos en España. I had a special interest of Spain because I had the Paco and Marina had met very early, so I have known them already since when I was a student. El hecho de que aquí estuvieran Paco y Marina, que trabajaban para la radio sueca y hacían entrevistas con Gil de Viedma, con Ángel González, con Carredo, con muchos poetas que se emitían aquí y ahí quedaban, ¿no? En Suecia había una organización de una asociación de miembros de las brigadas internacionales que habían participado en la guerra de España. Mami, är en massa ungdomsklubbar som sjunger bra, men läste han dikter. Sen så stack han till Spanien och gick med i inbördeskriget. Internationella brigaden. Jaha. It was many soldiers from Sweden in Spain, and they had always a meeting in the 1st of May, 1 or 2 hours before the big meeting here in Stockholm. And then they start with Spanish songs and so, and that is every 1st of May. Carmela, ay Carmela, una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Entramos allí y nos dimos cuenta
que éramos como dos aparecidos. Mira, qué españoles, españoles, jóvenes españoles y además antifranquistas. Y en ese momento se dieron cuenta que su lucha no había sido en vano. Bueno, ahí conocimos a Sir Peter Matis. Sir Peter Matis era el presidente de la asociación. Clarté sería una asociación de solidaridad internacional que lo mismo pues podía focalizarse en Yugoslavia, en Hungría, en Argelia, en Marruecos o la España franquista. Lo que quería Clarté, y Matis era ya el director de Clarté, era organizar una exposición de arte del grupo Estampa Popular. Donde había grabados de mucha gente interesante. Zamorano, por ejemplo, Ricardo Zamorano, sí. Pepe Ortega. Y aquí se hizo una exposición itinerante que fue por diferentes puntos del país. Debieron decirle que iban a venir alguien a grabarnos. Pero nunca supe que fueran suecos hasta el momento en que aparecieron. Fuimos a comprarlo para que saliese perfecto. Y pensamos, ¿cuál es el mejor? Pues dijimos, este, pues este. We had got them from the radio house here in Stockholm. So it was a very high quality and everything was very well. C'est vrai, elle est idéale. La revista Clarté decidió publicar estos anuncios de forma gratuita a cambio de que se hiciera un sustancial descuento en la compra de este coche para las operaciones de solidaridad internacional que iban a hacer. Y ahora, ¿cómo se mete aquí un magnetófono Tamber y se lleva? They were very big and it was difficult to have them in the car because the police noticed everything we had in our car. So we had them under the car and with strings. It was difficult to go very fast on the roads, so we didn't do that because that would be a problem for the machines. But that functioned very well. Van tres personas, por lo que yo sé van tres. Iban a ir, sí, iban a ir, señor Matis. Uno de los miembros importantes del comité, que era Sven Göran Dahl, pero al final la novia de Matis, en aquella época, que era la directora de la sección de Clarté en Estocolmo, se unió en el viaje. She could the Spanish language much better than me, yes. She went by together with me. Yo hablaba un poco de inglés. Chicho no, era un desastre en inglés, pero hablaba francés bien. Entonces, no sé cómo nos entendimos, pero había poco que entender. Las condiciones de grabación eran, vamos, el mínimo posible, ¿no? O sea, un magnetofón, le dabas clock y canta. No me paguen porque cante lo que no les cantaré. Ahora tendrán que escucharme todo lo que antes callé. Fueron una aparición y una desaparición. Cogieron el magnetofón, de alguna manera acordamos que en el baño, fuimos todos al baño, se grabó, no se pararon ni a tomar un café, vamos. Debían estar muy nerviosos, ahora me doy cuenta. Debían estar muy nerviosos y con mucho miedo y deseando salir de España cuanto antes. We were afraid that they would take us, and we heard in Madrid that when we were there, had the Spanish police taken and murdered an English journalist. So they said to us that we must be very
very cautious in all we made. Conducía Matiz, que era un loco del volante, según todos los testimonios, que además se dormía. Estuvieron a punto de matarse varias veces, según me han contado. Por ejemplo, en Tomelloso, por ahí. Porque, claro, tú imagínate las carreteras estas de La Mancha y el hombre se dormía. We noticed that it was three very big black cars who came after us. They didn't stop us, but we thought that was the Spanish police. Cuando volvieron a Suecia, sacaron a alguna, no sé si una o dos personas de España, pero yo no sabría decir quiénes son. Algo tuvo que ver Alfonso Grosso. Alfonso Grosso luego se llevó, creo que llevó la cinta. Es decir, Alfonso Grosso, este escritor, apareció súbitamente en Estocolmo en agosto de 1963. Se silencia el nombre por razones de seguridad. Ese disco se grabó poniendo como autor anónimo español del siglo XX. Estas canciones han sido grabadas en España en el verano del 63. Texto, música y comentarios de un español del que naturalmente no vamos a decir nada, queda anónimo por motivos de seguridad. Quiero decir, y esto se repite continuamente, es decir, que el nombre de Chicho Sánchez Ferroso no aparece en ningún momento. Este es el original de la camisa del disco que hizo Ortega, a quien invitamos a venir a Suecia justamente para que hiciera este grabado. Ortega se movía mucho por París, viajaba por todas partes, pero si yo no me equivoco, estuvo viviendo con Paco Uriz y con Marina en su casa de Sveavägen. Vivió en mi casa y cuando se marchaba, pues me lo dio de recuerdo y también me hizo un retrato en un papel de Straza o algo así, mientras esperaba el taxi para ir al aeropuerto. Y tenía una mantita azul o algo así. Y me puso la manta por encima de la cabeza. Y esto de Ortega, claro, evidentemente. Esto es Ibarrola, sí. Muy bonito. Y los originales ya están allí. Los originales los tiene Matiz. It is a gift from him to me. He has written it here. He called me Peter. Peter. Según dice la revista Clarté, que me pareció muy gracioso, se vendió como panes. Y luego la repercusión que tuvo después, que fue una repercusión muy rápida en muchos sitios, ¿no? Empezaron a aparecer grupos que cantaban algunas o todas las canciones. In Norway, Denmark and Finland, but also in Germany, especially East Germany. Empezaron a anunciar una campaña en la que se decía, si usted se suscribe o nos trae un amigo que se suscriba, le regalamos este disco. Bueno, esto tuvo que ser un éxito. Hay la historia de las dos cubiertas del disco que tenía. Esta es la cubierta de José Ortega con el gallo rojo y el gallo negro. Pero claro, con el título de Canciones de la Resistencia Española, que aquí no hubiera pasado por la frontera fácilmente, ¿no? Y entonces le hicieron otra cubierta de otro disco de ellos, de los suecos, que se llamaba Svenska Folksong, que eran canciones folclóricas suecas. We just put this name so that people thought that it was Swedish people's songs in here. But it was the Spanish. A la huelga, compañero.
Lo vimos aquí en casa y nos emocionó mucho. Solo recuerdo eso, que fue muy emocionante. Aunque Chicho no dejaba traslucir mucho esas emociones, pero sí, le emocionó. Que además, sobre todo algo increíble que viniera de Suecia. Que en ese país no se hubiera podido hacer y que se hiciera en Suecia. Letras muy poéticas, metáforas conseguidas, sobre todo en Los dos gallos y en Grimau. No está el Chicho cantante. Él no había todavía desarrollado las características que le definen como cantante excepcional, como decía Crae, como cantante insuperable. Me gustaron mucho todas, la verdad. Me gustaban mucho todas, unas más que otras. La de Los gallos me encantó. Y a él también, él quedó bastante satisfecho con esa. Claro, fue un hallazgo enorme porque visualizar la guerra civil y las dos Españas, ¿no?, en esas dos imágenes de gallo rojo y gallo negro, fue realmente un éxito, vamos, fue una idea estupenda, ¿no?, una metáfora visual y poética al mismo tiempo, ¿no? Los gallos aquí igual. Los gallos fueron... Fue la cantante. Las demás no sé si mucho, pero esas, los gallos, mucho, la cantaba también. Yo creo que además debía representar muy bien la lucha de clases, ¿verdad? Claro, el bueno y el malo. El negro y el rojo. Y yo creo que aquello funcionó muy, muy bien. Los gallos fue la canción de los militantes. Una parte del éxito de la canción del gallo fue porque sirvió para la campaña del Congreso de la Juventud Socialdemócrata. Sven Andersson era un joven que aspiraba a ser el líder de la Juventud Socialdemócrata sueca. Entonces, para eso, pues para su campaña, digamos, en muy buena medida, publicó este libro reportaje. Es decir, el tema de España le daba votos. Es más, este señor decía que el disco lo había grabado él. Que cuando fue a España a hacer el libro de reportaje, los políticos son así, no sé. Aquí, cuando sale el disco, se hace una traducción de las canciones. Y la traduce Marina con una persona que es el nieto del gran patriarca de la socialdemocracia sueca. Brantin. Que tenía una inteligencia para las canciones. Traducir canciones, porque no es nada fácil. Básicamente, El gallo negro y Grimau se convierten en canciones que interpretan montones de lo que aquí se llama trovadores, ¿no?, y que serían los cantautores españoles. From Franco-Spanien, welcome in Norum. Svarta topp när du hör skalan, blir det mörkt natten när inne. Svarta topp när du hör skalan, blir det mörkt natten när inne. Men när den öde toppen går, då går morgonens timme. Men när den röda toppen går, då gryr morgonens timme. Cuando murió la mujer de Schölpeter Matis, murió el año pasado, en verano, yo creo que se cantó la canción, sí, del gallo rojo. En el funeral, la última fue en la Internacional, me parece. Pero durante el funeral, un funeral laico, lógicamente, se cantó la canción del gallo rojo, sí. Svarta tup, tup svart som natten, snart blir din tid att förblöda. Den svarta tuppen är stor, men segrar ej över den röda. Den svarta tuppen är stor, men segrar ej över den röda.
malo. Il y a deux communismes. Un communisme dangereux et un communisme pas dangereux. Et pourquoi est-ce qu'il y a un communisme qui n'est plus dangereux? Eh bien parce qu'il a changé. Car les Américains, eux, ils n'ont pas changé du tout, ils restent toujours une puissance impérialiste. Donc, si les Américains n'ont pas changé, c'est forcément les autres qui ont changé. Les Russes et leurs amis. Ils sont devenus des révisionnistes. Chicho se hizo prochino, entonces se hizo prochino. Pasó del PC normal al PC prochino. Se fue a Albania porque aquello era el paraíso del proletariado y claro, volvió bastante horrorizado de lo que debía ser Albania, ¿no? No habló mucho, pero dio un cambiazo. Entonces ya le salió una beta anarquista más bien, rechazando todo lo que era el comunismo establecido, que en Albania debía ser tremendo, ¿no? Se fue desilusionando también un poco de los temas políticos y realmente militar, yo creo que no militó nunca en nada. A todo esto, pues se había muerto el padre de Chicho y habían heredado. Bueno, Chicho tiraba el dinero, habían pescado bastante dinero, en fin, la gente adinerada, y Chicho tiraba el dinero hasta el extremo de que cuando se fue a la India por consejo mío, que estuvo un año entero en una furgoneta Volkswagen, casi un año entero, tardó meses y meses en volver, se dejó la casa abierta con la luz puesta. Fue un viaje alucinante. En coche desde Madrid hasta la India y luego a Sri Lanka y luego a Nepal. Pero además atravesando por lugares como Afganistán. Cuando iban por la carretera de Barajas, camino de Barcelona, pues habían recorrido 10 kilómetros. Brígida, una de las hijas de Chicho que murió luego, le dijo, falta mucho para la India. Cumplieron durante el viaje 3 y 5 años. Una tres y otro 5 años. Eran muy pequeños realmente. Y recordaban cosas muchísimas que ni siquiera me las recordaban a mí. Que sé, montar en un elefante, por ejemplo. O ver serpientes. Era muy fascinante también para ellos. De hecho, en el colegio, el mayor nos llamó la profesora porque decían que era un niño muy imaginativo y que contaba cosas y a los compañeros se reían de él. Y dice, es que mire, es que es muy imaginativo. En fin, yo lo digo porque si hay alguna manera de controlarlo y tal. Y dije, no, es que el niño está contando absolutamente la realidad. El niño no está inventando nada. Esto ha pasado. C'est pas ça, j'ai décroché le gros lot. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a sûrement quelque chose à l'intérieur. T'avais raison, il y a quelque chose dedans. Ahí sí que me cabré realmente con Chicho, porque yo no sabía nada. No me había escondido que había comprado un kilo de hashish afgano. Afgano, o no sé si era afgano o pakistaní, ya no me acuerdo. Porque no estuve yo en esa operación. Y la había metido escondida en un sitio recóndito del coche que yo tampoco conocía. Entonces yo llegué a Suiza a ver al hermano de Chicho que estaba en Ginebra. Y dijimos, pues vamos a pasar ya de vuelta y los vemos. Paran el coche, lo apartan. Y dicen que nos vayamos, que tienen que desmontar el coche. Y lo desmontan y lo encuentran, claro. Bueno, no sé cómo, pero lo pusieron en libertad. Eso sí, tenía que estar 2 o 3 o 5 años sin entrar en Suiza. Y recuerdo que se defendió como que él era un científico. Y estaba estudiando. Necesitaba estudiar el efecto del hachís. Efectivamente, le soltaron enseguida, aunque él decía que después de las cárceles españolas, la cárcel suiza había sido un hotel de 5 estrellas, que era absolutamente maravilloso. Sí, claro, Chicho le sucedió eso, otra vez lo detuvieron en un tren que iba a Sevilla o a Málaga o no sé dónde, porque se fue a fumar porros al váter, ya sabes que la puerta de los váteres en aquella época no llegaba al suelo, salió el humo y también lo detuvieron allí. Él experimentaba con todo,
Y además tuvo una época de experimentación social también. Era una época en que Chicho llevaba barba. Pues había afeitado media cara. Solo media cara. Había dejado toda la barba de este lado y se había afeitado esto. Y yo, Chicho, ¿pero qué haces? ¿Por qué has hecho eso? Dice, no, era para ver cómo reaccionaba la gente. He venido en el autobús, me dijo. Agarrada a esas cosas que hay en el autobús, para agarrar, a las agarraderas esas. Y entonces venía, lo que hacía era ponerme muy, muy serio mirando para un lado y de repente me daba la vuelta y dejaba ver la otra parte de la cara. Y yo, ¿y eso? Dice, no sabes cómo se quedaba la gente. Cómo se quedaba de pasmada la gente, no entendía nada. Digo, o sea, que lo has hecho por eso. Dice, claro. Este lado Buster Keaton de hacer humor con cara de palo. Lo que pasa es que, a diferencia de Buster Keaton, luego cuando veía el efecto que había producido en ti, rompía en carcajadas, ¿no? Lo que no se ha perdido no se hallará. ¿Qué será el ser? Me dormí, no sé, a las 4 de la mañana y me tenía que despertar a las 7:30 de la mañana para estar en la universidad a las 9. Y Chicho dijo, no te preocupes que yo te despierto. Y me despertó, vamos, de la forma más eficaz para despertarse que jamás ha llegado a mis oídos, en este caso a mi cuerpo, me metió una bicicleta en la cama. Una bicicleta grande, en fin, con los pedales, las ruedas, la cadena, el manillar. E inmediatamente, vamos, salté como activado por un resorte y llegué a tiempo al examen. Se le organizó una especie de procesión con todos los del colegio y más gente que se unió por Salamanca, en el que iba en un ataúd. Fuimos a pompas fúnebres y todo, que no nos lo querían dejar, y unas sangarillas, y iba un poco en el ataúd, se levantaba y echaba una especie de discurso que decía el discurso del difunto. Bueno, él tenía un sentido del humor maravilloso, raro. O sea, no era el sentido del humor habitual. Era mucho más refinado, digamos. Pero tenía mucho sentido del humor. Y además, en algunas de las canciones se nota, incluso cantando. ¿Quién sigue caminos que son igual que el del sol cuando pasa por el cristal? ¿Qué será el ser? Nos tomaban las cosas un poco chacotas, ¿no? Siempre que podíamos, ¿no? Esa canción que empieza aquí en tu cuarto y solos, por ejemplo, ¿no? No sé si la... Ya no me aguanto, por mi parte diría casi otro tanto, ¿no? Que es una pareja, pum, 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 pum. Yo si me da el sol nunca entro en acción, pues es una tremenda limitación. Limitación si quieres, pero de veras, pues entonces me visto, haz lo que quieras. Con mucho ingenio, pero lo contrario de un tío ingenioso. Era simpático, al revés. Era un tipo brillante, rápido, ocurrente y tal. Sí. ¿Eso en qué lo envolvía? Pues en una cosa muy ferlosiana, que es hacerse daño a sí mismo, ¿no? En cuanto murió Franco, al muy poco tiempo, a través de Javier Pradera, supo que había una multinacional americana que quería grabarle. Me parece que era la CBS. Y empezaron inmediatamente a hacerle planes, a planearle la vida, a planificarle la vida. Lo que tenéis que hacer es sociedad, meteros en el gran mundo, conocer a los que manejan los musicales y que hablen de vosotros los disc jockeys, aunque sea mal, pero que hablen. Y dijeron, bueno, ¿qué hemos pensado? Que podemos firmar un contrato, que tú nos haces no sé cuántas canciones al año, que no sé qué y no sé cuántos. Y Chicho le dejó terminar de hablar, pero le dijo, ¿sabe qué pasa? Que es que no me interesa. Creo que se quedaron a cuadros. Para mí el arte, pues, es simple afición, más que nada. Es que estaba en contra de todo lo... Siempre estaba en contra de todo lo organizado, de todo lo oficial, de todo lo que oliera a burocracia, a Estado. Todo eso le repelía muchísimo, ¿no? No es que él se recree en el fracaso, sino que el éxito siempre le ha parecido desconfiable. Es decir, si una persona tiene éxito comercial, como que se sale ya del proceso creativo y se convierte en otra cosa, se convierte en mercadotecnia, ¿no? En el momento que ya se ve claramente que Franco se va a morir, España se convierte, lógicamente, en algo fundamental, y ahí se publica ya
se publican, pues bueno, el más importante sería este. Esta es una edición masiva y tuvo un éxito enorme. No digo que todos los suecos tienen uno en su casa, pero de cierta generación probablemente, vamos, hay mucha gente que me lo ha dicho, o sea, esto lo tengo yo. Después de la muerte de Franco, yo ya no estaba con Chicho, pero me lo contó Chicho, que volvieron a grabarle a él, no sé si, no sé si una televisión, no sé quién, pero vinieron a grabarle diciéndole que querían ponerle cara al autor de aquellas canciones porque había gustado mucho en Suecia. Y que, por cierto, no me canso de decirlo, le trajeron los derechos de autor de esos años. Cosa que para nosotros españoles era inimaginable, que alguien viniera a darte los derechos de autor. Estas canciones hace 15 años no se podían hacer como ahora, porque no existía ninguna clase de... No había ninguna libertad. Ahora tampoco la hay, pero en fin. La cosa ha cambiado a pesar de todo porque la sociedad ha cambiado. Lo de contestatario, que es la segunda parte del asunto... claro, eso está añadido con mala intención. En la época del franquismo, pues claro, todos los cantautores contestatarios estaban bien llamados así porque se centraban en el fenómeno global de la falta de libertad explícita y marcada que había en España. Luego estos cantautores contestatarios, cuando las circunstancias cambian y la falta de libertad asume otras formas, se convierten en comentatarios, criticatarios, rechiflatarios, como muchas veces es Javier Crae, etc. Entonces, toma una dimensión diferente, ¿no? Que nos la cedió a ti. Chicho se había hecho muy amigo de Agustín García Calvo. Y entonces la amistad con Agustín García Calvo fue determinante para Chicho, que a partir de ese momento empezó a hacer canciones, digamos, de contenido más filosófico, ¿no? En fin, de un alcance más intelectual. Me gusta cuando deja de antifranquismo y política. Un canto latino es lo que mejor rama. Si es el Carmen Arval, mujer latín. Tú sabes la fe que en este disco me dejo, pero te doy un consejo, pon menos la cara B. Tú me preguntas por qué, y yo te contesto en verso. No es ni puro ni perverso el aire del lado B. ¿Qué canción, preguntas tú, debo poner de ese lado? Para mí no se ha salvado más que la de Afrotambú. Eso fue la dedicatoria que me hizo. Él hablaba de canciones de ciego, ¿sabes? Lo que le gustaba era cantar para la gente. Y bueno, y eso es en realidad lo que hizo, porque ganar dinero Chicho con las canciones, nada más lejos de eso. Cuando canta el gallo negro. Pensaba que era, no sabía de qué época era Chicho, ¿no? En el momento, y lo relacionaba con la Guerra Civil, pero luego ya vi que no. De hecho, hay mucho lío. Cada uno te cuenta una historia distinta, ¿no? Hay como mucha leyenda con esta canción. Se la atribuyen a otros cantantes, en general sudamericanos. Y la gente creía, mucha gente creía que eran canciones de la guerra, que eran canciones que habían sobrevivido a la guerra. Y bueno, pues podían haber sido, pero no, eran todas hechas por Chicho de arriba abajo, que tenía un gran sentido de lo popular, ¿no? Un día parece ser que Manuel Machado iba por las calles de Sevilla, por el casco histórico y tal, y de repente oyó el rasgueo de una guitarra y una copla que salía, en fin, del fondo de un patio. Y se colocó allí, en el porche de la casa, en el pasillito que conducía al patio, escuchando lo que estaban cantando. Y lo que estaban cantando era un poema que él había escrito. Un poema fantástico, porque hay una tragedia condensada en tres versos. Ese poema que dice:
Tu calle ya no es mi calle, que es una calle cualquiera, camino de cualquier parte. Bueno, terminaron de cantar, había otras personas allí, como él, en fin, acodadas en el quicio de, en fin, de aquella casita. Y entonces Manuel Machado le preguntó a uno que tenía al lado, oye, ¿y esto quién lo ha escrito? Y el que tenía al lado dijo, uy, esto es muy antiguo, esto lo ha hecho el pueblo. El arte en general, lo bonito es cuando ya no es de nadie, ¿no? A mí me gusta cuando canto, para poder cantar bien algo mío, es cuando siento que ya no es mío, ¿no? Que me estoy versionando a mí, pero como si fuera otra persona. Entiendo el gusto, el placer que tiene que ser para un escritor, un autor, que se le diga, es popular, ¿no? Es un piropazo, ¿no? Que la gente se lo hace suyo. Esa cosa tan cursi de, mira, están tocando nuestra canción y tal, pero sin embargo tiene una realidad, o sea, se basa en una realidad. Y es que las canciones, seguramente por ser un fenómeno esencialmente auditivo, aunque hoy se hagan también visuales en cierta medida, pues se asocian a aquellas situaciones en las que fueron escuchadas. Y esto vale muchísimo para las canciones políticas y, hombre, por desgracia, vale también para los himnos militares. Some of the music you have easier to get in contact with the text. Primero es inmortal, ¿no? Mira, estamos cantando, él está muerto y nosotros aún seguimos cantando y la seguirán cantando seguramente porque es un problema que mucha gente se lo va a sentir suyo, ¿no? Ese es el éxito de Chicho realmente. No es el dinero, no es ser famoso, es que las canciones se sigan cantando. Ese es el gran éxito de Chicho. Y yo me alegro muchísimo de que sea así, porque es lo que él quería realmente. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay. Me he encontrado muchos niños que me preguntan, ¿me puedes contar la historia? Porque es muy visual, claro, tienes los dos gallos, ¿no? Es como un cuento. Incluso mi hija me dijo, mamá, a mí no solo me gusta la melodía y el ritmo, también me fijo en la letra de las canciones y estoy muy enfadada porque nunca acabas la historia de los gallos. ¿Cómo acaba esta historia? ¿Cómo acaba, no? Rápidamente, Chicho, la última pregunta. ¿Queda alguna revolución pendiente? Todas, ya que ninguna de ellas se ha concluido debidamente. Se encuentra...
vivir, la muerte no me da miedo. Yo no vivo por vivir, la muerte no me da miedo. Pero cuando pienso en ti, quiero matarme y no puedo. Pero cuando pienso en ti, quiero matarme y no puedo. El día en que yo me muera, que no me llore la gente, que no me llore la gente. El día en que yo me muera, yo ya me morí en el tiempo sin que nadie lo supiera. Yo ya me morí hace tiempo sin que nadie lo supiera. La, 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 esperanza que te fuiste. Vuelve a mí con tu tristeza, esperanza que te fuiste. Hoy no vivo de verdad, ayer vivía en la vida, ayer vivía en la vida. Hoy no vivo de verdad, mañana seré un recuerdo, luego ni recuerdo ya, mañana seré.